Hola José Luis Esper, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Hola José. Bien, ¿cómo en el transcurso de las horas fue decantando, por lo menos en tu mirada, la expresión de Francisco? Diría, Jesús decía dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, así que no lo digo yo, lo dijo Jesús. Por lo tanto, me gustaría ver al Papa más comprometido con cuestiones de la espiritualidad y menos con cuestiones terrenales políticas, de la cual él desconoce en profundidad, porque una cosa es vivir acá, otra cosa es vivir a... ¿cuántos? 12.000 kilómetros habrá de acá al Vaticano aproximadamente. Me parece... la diaria te da una perspectiva diferente de las cosas. Yo quisiera eso. Porque, por otro lado, la verdad, uno como gobierno... recibe un país incendiado, porque no es que este país se prendió fuego después, el kirchnerismo lo dejó prendido fuego. Y en esta primera etapa de gobierno, nosotros lo que hacemos es apagar el incendio con el menor daño posible, porque esa es la realidad. Por ejemplo, cuando uno dice 1.500% de inflación, eso es lo que te dejó el kirchnerismo. Hoy la inflación es 25 veces menos, 60% anualizada, y pretendemos menos de 20 el año que viene. La ayuda social, que era del 46% sobre la canasta básica alimentaria, hoy ya está llegando a donde llega, 86% de la canasta básica. Por supuesto, los indicadores de desempleo del primer semestre no han sido los mejores. De hecho, el desempleo subió en el último trimestre del año pasado y lo mantuvimos en este primer semestre. No ha subido, la pobreza sí va a dar más alta. Va a dar más alta. Algo pasa con eso. ¿Cuánto va a dar? Mirá, a ver... la pobreza del... este jueves dan pobreza. El jueves a la tarde van a dar el INDEC a conocer la pobreza del primer semestre. Recordemos que desde hace bastante tiempo ya la pobreza se mide en Argentina de manera continua en los 31 aglomerados urbanos de la Nación Argentina, una vez por cada semestre. Pero es continuo, pero bueno, sale una vez por semestre. A fines de marzo salió la pobreza del segundo semestre del año pasado, que dio 41.7. Este primer semestre... ahora se va a conocer el jueves, sin duda va a dar más alto. Bien, ¿cuánto más o menos vos crees? Yo creo que por lo menos va a dar 10 puntos arriba de la... ah, y un poquito más también. Sí, y más también. Entonces, ¿cuál es, digamos, el número? Después podemos corregirlo. No, arriba de 50%. Cerca de 55. Arriba de 55. ¿Qué pensás, Claudio? No, no, estamos hablando... sí, sí, puede ser. Entre 50 y 55 va a estar el gobierno número. Esperan eso. Estamos hablando de... niveles de pobreza altos en los últimos 20 años, están entre los primeros niveles de pobreza de los últimos 20 años. Bueno, ahora, dicho esto, una cosa es que calendariamente este dato récord de pobreza ocurra dentro del gobierno de Javier Milei, y otra cosa es que la causa sea el gobierno de Javier Milei. A ver, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. O sea, gobierno que esto tiene fue un incendio, meses. Ya termino, sí. Un segundito. A ver. Esto fue un incendio... 100% culpable del kirchnerismo. Ahora, que uno esté viviendo adentro de eso no significa que sea la causa. Pero por eso, porque, a ver, nadie puede haber decir... derrumbado la tasa de inflación, eso es a favor de los pobres, no en contra de los bien, pobres. Nadie le puede echar la culpa a un gobierno de 9 meses de un indicador como la pobreza y tampoco del gran número del desempleo, si se hace algo o no. No, pero, ahora, pero digo, además el desempleo saltó en el último trimestre del año pasado, no subió hasta el primer semestre. Pero quiero por ahí cerrar y después digo cambiar el tema, pero digo, Grabois hoy apareció... después de venir a ver al Papa. Y el Papa les dijo el otro día, no hay justicia social, hay gas pimienta. ¿Cómo concretamente ven esta reacción del Papa a 9 meses cuando en el último gobierno de Alberto Fernández no dijo nada? Bueno, vos me decís, personalmente a mí me agrada esta postura, no. Por eso digo, repitamos la frase de Jesús, dar al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Me gustaría ver un Papa comprometido con lo espiritual y no tanto metido en la política. Aparte es muy injusto decir... que este gobierno usa el gas pimienta cuando la ayuda social está llegando a lugares donde hacia fin del año pasado no estaba llegando. Yo no lo vi al Papa ni siquiera condenando al asesino de Maduro, ¿no? Pero bueno, repito, estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que la gente cada vez esté menos mal respecto de cómo quedó por culpa del incendio del kirchnerismo. Y eso está dando resultado. Desde el décimo subsuelo estamos saliendo. Ahora, ¿estamos bajo la planta baja? Sin duda que estamos bajo la planta baja. Y para salir, y para las inversiones famosas, hay un elemento del que hoy habló Milei. Y es cuando se levanta el cepo... insisto, que muchas empresas dicen, esa es la condición para invertir. Vamos a ver un corte de Milei en la bolsa. Vamos a liberar el cepo
El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Es así, porque después continúa y es una explicación que no es fácil para todos, pero... Bueno, cuando uno toma toda la explicación, yo te la voy a poner en un idioma simple. Hay dos maneras de terminar con el cepo, que dicho sea de paso, el cepo se está terminando todos los días un poquito. De manera gradual, todos los días el Banco Central toma resoluciones para que haya cada vez más flexibilidad en el mercado de cambio. Dicho esto, hay dos maneras de terminar con el cepo. Volviendo a discutir gradualismo y shock. ¿Como shock o de manera gradual? Este gobierno va a terminar de una manera rápida, o sea, de shock con el cepo, si logramos tener 10.000 millones de dólares de reservas netas positivas. ¿Cuánto hay ahora? Hoy hay 5.000 negativas. ¿Sí? Pasar de menos 5 de menos 5 a más 10 son 15.000. Yo te diría eso solamente con un acuerdo con el Fondo Monetario que te dé dinero fresco. Ah, escuche, es una de las definiciones del día, ¿eh? Dale, avanza. Cosa que todavía no está disponible porque no hay negociaciones todavía con el Fondo para un nuevo acuerdo, ¿sí? Todavía estamos terminando el acuerdo que se firmó durante el gobierno de Alberto Fernández. Mirate porque está ahora, la segunda cosa, pero déjame que termine. Dale. La manera gradual es esta de la cual habla el presidente, que es... Dado que la economía está creciendo, la demanda de dinero crece porque crece la economía y hace falta hacer cada vez más transacciones. Esa demanda de dinero se va a abastecer con la gente vendiendo dólares al Banco Central a cambio de pesos. Eso va a permitir acumular reservas para terminar de salir el cepo. Ahora, esa manera es una manera gradual para terminar con el cepo. Seguiríamos como ahora. Ahora, ¿queremos terminar ahora? Bueno, para eso un préstamo del fondo. Bueno, o de un organismo internacional, quien sea. En lo que vimos, Milei dijo que cuando se llegue a inflación cero se levanta el cepo. ¿Vos confirmás esa frase? Bueno, pero la manera de traducirla para que se entienda es... lo que dice Milei es... El cepo se termina cuando la inflación sea cero. ¿Qué significa? Que el cepo se termina cuando tengamos cerca de 10.000 millones de dólares de reservas netas. Ahora, estos 15.000, eso se va a conseguir con el tiempo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo, es la manera de decirlo. Explícame para que los que no sabemos. Bueno, tenemos que dar una vuelta. ¿Por qué es lo mismo llegar a inflación cero que 10.000 millones? Porque ese día vos vas a... El cálculo que uno puede hacer, que se ha hecho dentro del gobierno, es que cuando lleguemos a esa tasa de inflación, vamos a haber crecido lo suficiente para acumular 10.000 millones de dólares netos. Ah, pero es un escenario. Es un escenario. Ah, bien, pero entonces está relacionado directo. Parece, perdón. No, se relaciona, pero tenés que dar una vuelta, nada más que no es así. No es decir déficit cero, inflación cero. Entonces parece lejano un escenario en el cual no hay un acuerdo, que usted lo está diciendo, no hay aún una, no se está negociando un acuerdo y el fondo no suelta ni 10.000, ni 5.000, ni 15.000, así nomás. Y después una inflación que hoy está en, ¿cuándo? En 4, pero, pico, llegue a cero. Más allá de esto, más allá del tema del cepo en sí, desde el subsuelo la economía empezó a crecer, los salarios reales están creciendo, las jubilaciones en términos reales están creciendo. Desde el subsuelo, es cierto, todavía no estamos en la planta baja. El RIGI te saca del cepo porque para todos aquellos que entran en el RIGI, que ya es ley, está fuera del cepo. Yo te diría, el cepo, yo te diría, cada vez es más una discusión medio semántica porque en la realidad la economía está cada vez menos encepada porque el Banco Central, de manera gradual, a medida que la economía crece, está desregulando las regulaciones cambiarias que hay, además de las desregulaciones que vienen por el Ministerio de Stusenegger. Y por otro lado, la economía está empezando a crecer desde el subsuelo. Pero yo, déjame decirte esto. Hay algunos estudios de imagen, etcétera, que si bien sostiene imagen, Milei y el gobierno, han bajado en los últimos meses. Pero, ¿no ven este rebote que ustedes ven? ¿Es solo en No. A ver... La gente percibe, cuando vos vas al mercado de alquileres, es obvio que hay un rebote enorme en el mercado de alquileres. Ha explotado la oferta de alquileres. Entonces, el rebote existe, sí. Ahora, en muchos sectores el rebote, en el grueso de los sectores, por eso la economía todavía está abajo de agosto del año pasado, todavía estamos todos abajo del año pasado, de agosto, ponele, septiembre, antes que se prendiera fuego todo. Por eso perdió las elecciones Massa o Alberto Fernández. En ese incendio el último trimestre nos sepultó y yo te diría hasta que estemos arriba del año pasado, vamos a estar en enero del año que viene recién. Entonces,
Ese, mientras tanto, sí, la gente la está sufriendo, sí, claro que la está sufriendo. Y este es el mensaje que está dando. Bueno, el mensaje uno lo tiene que leer de manera constructiva, no puede decir, no importa. Bueno. El mensaje hay que tomarlo y darlo vuelta de una manera constructiva. Bueno, tenemos que acelerar algunas cosas. En el Fondo Monetario hay permeabilidad para que la Argentina se acerque a pedir dinero en un nuevo programa o terminar de desembolsar los 54 mil millones, que faltan 10, entre 10 y 12, depende de qué contabilidad se haga, del programa que se aprobó durante el gobierno de Macri. Pero no tocamos el timbre ahí. ¿Es por algo? ¿Es una decisión? ¿Es una especulación? ¿Es un plan que está para ser ejecutado bajo reserva? Ahí te diría, vos recordás el suceso que hubo con el chileno, este no me acuerdo el nombre. Valdés. ¿No? Rodrigo Valdés. Rodrigo, bueno, Valdés. El tema de Rodrigo Valdés y el encono que tenía con Argentina y el encono que el gobierno de Javier Milei empezó a tener con Valdés hizo que la construcción de una relación nueva se demorara. Ahora, yo no tengo la menor duda que esa relación ha empezado a construirse. De hecho, ahora en Nueva York probablemente, en el contexto de la UNO, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentre con Cristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, y ahí no descartaría que comience conversaciones por algún acuerdo eventual del futuro. Bien. Pero lo que la gente tiene que tener claro es que es un gobierno liberal que va a liberalizar absolutamente todo, y si no se liberaliza por completo el mercado de cambio es porque simplemente queremos tener cuidado de que tener la cantidad de dólares suficiente para que no se acelere la tasa de inflación. Bueno, eso es lo que suponete que Cristina los critica con eso. Mirá qué liberales son, que el principal precio de la economía lo tienen controlado, el dólar. Ajá. Sí, ¿qué? O sea, ¿le vamos a dar pelota a la demente que dejó el país prendido fuego? Ahí apareció el esper que esperábamos, ¿eh? No, bueno, pero escúchame, en serio, cayó en serio. La rama de olivo. Hablando de que la hay fuego, hablando de que hay fuego, lamentablemente, mis saludos a los cordobeses, le vamos a querer una tarambana que dejó el país prendido fuego. Hablando de eso, yo quiero esta decir tarambana, que perdón, pero esto a mí me da en el centro de la bola. Esta tarambana es la que firmó un memo con Irán para ocultar la responsabilidad de Irán en la voladura de la AMIA y la voladura de la Embajada de Israel. O sea, una asesina directamente. Por favor. Quiero llevarte a un anuncio. Riámonos algún día lo que hice esta troca. ¿Está? Loca, sí. Cristina, estás loca, Cristina. Internate. Bien, yo quiero ver lo que dice Guillermo Franco, que es para el verano. A ver, temporada, primavera, verano, dale. No, bueno, va a haber una programación sobre, que está todavía analizándose, lo hablaba el otro día con el secretario de Energía. Se supone que puede haber una, si bien un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Vamos a tratar de aclarar. ¿Van a hacer cortes en industrias o residenciales? Es decir, en nuestras casas. No lo sé. No voy a opinar de algo que no lo sé. Si va a ese nivel, no lo sé. Habría que hablar con el ministro Cirilo, el secretario Cirilo, perdón. No lo sé. Ahora, que haya cortes, como concepto que haya cortes, yo no lo descartaría. No, a ver, el kirchnerismo está admitido. Pero entendamos esto. El kirchnerismo, como lo dijo Milei en la campaña, dejó el país roto, roto todo, roto. ¿Vos sabés, vos te metés a investigar pensiones por invalidez? No, hay ciudades donde el 80% de las pensiones por invalidez son trucha, como Mar del Plata. Yo lo que te quiero decir es que es probable que una parte de la gente, que incluso los votó y los acompaña, diga, está bien, pero yo estoy pagando tarifas más altas. Yo entendía que esta tarifa alta me iba a garantizar luz. ¿Qué? ¿No me garantiza haber pagado todo el año? Te garantiza que vayas a tener menos corte de lo que tuviste con todo el gobierno de Alberto Fernández. Eso sí te lo garantiza. Ahora, que te garantice que no hay cortes, no sé. Probablemente haya algún corte. Ahora, que vas a vivir con corte, no, de ninguna manera. Ahora, espero, yo lo que digo es, la gente, la gran mayor parte del país, uno lo siente, apoya esta situación, no quiere gran parte del país que igual kirchnerismo. Ahora, si todo el tiempo es la culpa de, casi parece lo de Macri. No, no es la culpa de. Yo no digo que puedan solucionar nada mágicamente, lo dije antes con respecto al Papa. Lo que digo es, ahora, por ejemplo, Petronas,
¿se va a venir o no va a venir a este proyecto? Entonces ahí ya empiezan a haber responsabilidades de gestión del gobierno. A ver, repito esto. Yo creo que lo que está pegando es que la economía, si bien se está recuperando, todavía no hemos superado la planta baja o el nivel cero de agosto, septiembre del año pasado. Y eso recién va a ocurrir a partir de enero del año que viene. Recién, bueno, eso, faltan 4 meses para eso nada más, ¿no? Pero yo entiendo la impaciencia. Ahora, no confundamos la impaciencia con que hay errores groseros de política económica que impidan que la gente tenga paciencia. La impaciencia es como consecuencia de que hubo un incendio, se apagó el fuego, o se está apagando el fuego, y bueno, hay gente que está desconforme con que los vidrios estén rotos. Bueno, yo te diría, el contrafáctico es que el país estaba incendiado. Lamentablemente vamos a tener que convivir con eso nosotros como gobierno. El equilibrio fiscal es fundamental, digamos, yo creo que la gran parte de los argentinos acuerdan con eso, a como dé lugar y religiosamente lo plantea Milei. El tema es, por ejemplo, presupuesto para combate del fuego, entrenamiento, horas para el personal que tiene que estar vigilando, entrenándose, compra de aviones hidrantes. Sí. ¿Ese presupuesto está actualizado? Porque te confieso esto periodísticamente. ¿Qué vi? Un grupo de artículos que decían que estaba muy retrasado y que contra la inflación había perdido y que era un problemón porque se viene temporada de sequías y que hay un conflicto ambiental con eso, y había algunas informaciones que tenían que ver con que sí se había actualizado. ¿Cuál es la verdad, vos que estás en presupuesto? A ver, el presupuesto está actualizado, sí. Ahora, ¿da para hoy atender esta emergencia? El presupuesto nacional, federal, no, claramente, es insuficiente. Ahora, ahí pongamos de nuevo las cosas sobre la mesa. Si vos sos una provincia como Córdoba, que permanentemente, porque yo te digo, tengo muchos amigos cordobeses, y a mí, así como en Pergamino, donde yo nací, hablamos de la lluvia como algo permanente, llueve, no llueve en Córdoba, mis amigos me hablan, se incendia, no se incendia. Entonces, si vos tenés una provincia que permanentemente se está prendiendo fuego en algún momento, yo digo, los gobernadores provinciales, no, esto es algo contra Yayora, no. ¿Qué pasa estratégicamente con la política de Córdoba que no se hace cargo de un problema provincial, no? Pues si yo tengo una provincia que se vive prendiendo fuego, pero yo como gobernador de la provincia, no hay duda que tengo un ejército de apagadores de fuego. ¿Qué crees que te diga? En lugar de boludear con la política y no tener eso... Córdoba tiene un déficit, vos crees. Pero claramente, es un problema de origen provincial que se prenda fuego Córdoba, no federal. ¿Me entendés? O sea, el primer responsable es la política de Córdoba, que no se hace cargo de darle respuesta a ese reclamo que te viene de la naturaleza, que es un reclamo de los cordobeses. Es como los lugares que se inundan. ¿Hasta cuándo se van a inundar los lugares que se inundan? ¿La política nunca va a dar respuesta a los lugares que siempre se inundan? Bueno, una respuesta la dio la canciller Mondino en Nueva York. Dijo que el cambio climático no corre, que toda la agenda de 2045... de la ONU había que anularla, de que Argentina se iba a retirar de eso, y las consecuencias de eso las estamos viendo acá. No. Es una respuesta política. Yo te diría... No es la que a mí me gusta, por ejemplo. Hablando del fuego, hablando de las inundaciones, más allá del cambio climático, lo que sea, este es un tema muy operativo. Si vos ves que se te inunda algo, que hace que no se inunda, que se inunde permanentemente o que se prenda fuego algo. En Pergamino hubo un momento donde se inundaban los campos. Bueno, ¿qué se hizo? Se trabajó con el intendente de Pergamino, de aquel momento, estoy hablando hace 30 años, para hacer las acequias, los acueductos, los desvíos de arroyo, con el resto de los intendentes, hasta con el gobernador de la provincia, para que no ocurriera más eso. Esto requiere de respuesta concreta, no filosófica. Bien, ¿me aguardás en línea un minuto? ¿En línea? ¿Quién viene? Aguárdame en línea.